Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Última hora, Anabel Pantoja activa el protocolo de abandono en Supervivientes. Según ha avanzado este domingo Socialité, Anabel Pantoja habría activado el protocolo de abandono superada por la situación tras verse separada de Julen. En la última gala de Supervivientes se rehicieron los grupos y Anabel vio cómo el azar la separaba del esgrimista. Tal y como hemos podido saber, Anabel no soportaría estar alejada de Julen, algo que le habría llevado a tomar la decisión de reunirse con el equipo del programa para hablar de un posible abandono. Estar en Cayo Paloma, el lugar donde el año pasado protagonizó un reencuentro con su Omar Sánchez, tampoco habría ayudado al estado anímico de Anabel. Os dejo con el siguiente vídeo, donde explican en Socialité el protocolo de abandono de Anabel Pantoja. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Atención, porque Anabel Pantoja podría poner en marcha el protocolo de abandono. Protocolo de abandono preparado en Supervivientes. Anabel Pantoja está al límite y podría plantearse abandonar la isla esta misma noche. Estas últimas horas está teniendo bastantes episodios de agobio y saturación. Anabel vive sus horas más bajas en el concurso. Tiene la cabeza hecha un lío. La nueva repartición de grupos la ha separado de Julen y está hecha polvo. Anabel no para de llorar desde el momento en el que le comunican que tiene que separarse de él. No me quiero separar de mi grupo. Es que esto, este programa, te lo juro por mi madre, hasta que no estás aquí y te dan así, no te lo creo. Anabel Pantoja no encuentra su sitio en su nuevo grupo formado por Marta, Ana Luque, Ignacio de Borbón, Desi y Alejandro. Además, ahora ya no hay valla ni contacto directo con el resto de supervivientes, ya que se encuentran en Cayo Paloma, una playa que a la sobrina de la Pantoja le trae demasiados recuerdos de su todavía marido Mar. Es que ha sido muy fuerte, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, y demasiado tonto también, rápido. Te digo, tío, me he cargado lo más bonito que he hecho, me lo he cargado, no sé lo que he hecho, entonces no, me he cargado conmigo. Me he equivocado y no sé si cuando salga, no sé, lo hablaba con las niñas, digo, no sé lo que me voy a encontrar. Ahora Anabel vive en la misma playa en la que el año pasado visita a su todavía marido y su mente no para de dar vueltas. Hay una persona con la que se va a dar cuenta de lo que tiene, lo que perderá. También me lo dije. Anabel echa mucho de menos a Julen, pero dejar de ver al esgrimista también hace que eche más de menos a Omar y la vida que tenía junto a él. Lo que más me arrepiento de haberle hecho daño a Omar. La sobrina de Isabel Pantoja tiene en su cabeza volver a España. ¡Sí, con el corazón! Entre Sevilla y Canarias. Y así estoy todo el día. Agobiada, derrotada y superada. No quería que fuera tan pronto. Tras 32 días en el concurso y tras superar su récord en el reality, Anabel Pantoja puede estar a punto de volver a abandonar Supervivientes. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.